Hola Luis, bienvenido, bienvenido a Santa María Discus, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias Enciclopedia Animal por esta nota. Mi nombre es Víctor Palomeque y soy el dueño de este local, de este criadero llamado Santa María Discus. Quería mostrárselos y contarles un poco cómo trabajamos acá y también contarles a todos que la verdad que el pez disco es uno, para mí, de los peces más fáciles de tener, de cuidar y de reproducir. Vamos a tratar de deshacer el mito de discus, palabras mayores. Así que bueno, esto es Santa María Discus y los invito a conocerlo conmigo. Bueno, muy bien. Este maravilloso mundo de los discus empieza acá, que esta es la sección de los reproductores. Una de las cosas que ustedes van a notar es que el agua acá es mucho más oscura. Eso tiene un porqué, que hay una planta, una hoja de un árbol maravilloso que se llama almendro o catapa india, que tiene unas propiedades que acelera o favorece la reproducción de los discus. Vamos a entrar en silencio. Acá las parejas hacen lo suyo. Acá tenemos justamente una pareja con una puesta, si la quieren mostrar. Ahí en ese tubo que está ahí, las hembras ponen los huevos y los machos los fecundan. Y después hay que esperar al milagro, y una vez que las crías nacen, se sueltan. Así que bueno, acá las parejas van haciendo lo suyo y después a esperar. Ahora les voy a mostrar cómo sigue el proceso una vez que las crías ya están listas, digamos, que ya no se alimentan del cuerpo de los padres. Ese es el momento de sacarlos. Vamos para allá. Bueno, muy bien, una vez que, como decía antes, que las crías ya no comen de los padres, llegan a un tamaño, vienen para estas peceras. Acá el agua ya es completamente distinta, es el mismo agua que ustedes van a usar en su casa, y eso es un proceso de adaptación. La temperatura de las parejas y de casi todos los discus en general, estamos siempre hablando de 29 grados, 28 grados, por esa temperatura estamos bien. Después otro día hablaremos de la parte de enfermedades y ahí podemos hablar también de la suba de temperatura y en qué ayuda. Una vez que las crías van creciendo, van pasando a peceras un poco más grandes, después hay que empezar a separar por tamaños, que es lo que se hace, que eso justamente nos toca hacerlo hoy, y nuevamente los volvemos a juntar por variedades. Yo mezclo anaranjado con blanco, con marrones y azules, porque como no vendo peces chiquitos, entonces vuelvo a saber más adelante qué variedad es cada uno. Entonces, una vez que ya están en un tamaño un poquitito más grandes, empieza el trabajo de desparasitación. Como pueden ver acá, en abril estos animales fueron desparasitados, en junio fueron desparasitados y ahora van a volver a ser desparasitados en octubre, pero con un tamaño ya un poco más grande, como pueden ver en estas peceras. O sea, a medida que van creciendo, los animales van viniendo a peceras más grandes. Los cambios de aguas que se hacen en este lugar, para todos los discus en general, menos los reproductores, es el 80% cada 4 días. Esto nos favorece el crecimiento de los animales y la sanidad. Así que bueno, cuando están en este tamaño, en octubre, ya se vuelven a desparasitar por última vez antes de ser vendidos. De ahí nos vamos pasando a tamaños cada vez más grandes, los pececitos. Ya estos son todos iguales, estuvieron desparramados en la etapa inicial y ahora volvieron a ser un nuevo cardumen y son todos de la misma especie. Y bueno, y así vamos yendo.
Bueno, muy bien. En esta parte tenemos los que llamamos futuros reproductores o planteles. Estos animales que están en esta pecera particularmente son de los últimos, una camada de una importación que compré, que son peces de IP Discus Tonitán, y bueno, se transformarán en futuros reproductores. Son variedades que acá todavía no hay. Las estamos tratando de hacer este gran esfuerzo de traerlos, cuidarlos, hacerlos crecer y hacerlos reproducir para que de una vez por todas dejemos de babear en internet y podamos babear en nuestra propia casa. Acá tenemos otro plantel también de peces ya más anaranjados, muy lindos. Así que bueno, acá solamente es que crezcan y esperar el milagro de la reproducción. Bueno, muy bien, acá también lo mismo, tenemos reproductores de gran tamaño, unas variedades hermosas. Acá tenemos otros planteles de peces más de la gama salvaje, marrones. Y bueno, a medida que se van armando las parejas, se van yendo para allá y el tratamiento allá es completamente distinto, como dije antes, y es una labor. Esto de los discus, si bien siempre digo que es muy fácil porque es poner 10 peces en una pecera y esperar que hagan lo suyo, sí tiene una cuota de trabajo porque a veces que hagan lo suyo tarda 2 años. Así que, si bien son fáciles, lleva su tiempo. Bueno, acá es una de las secciones de venta, digamos, lo que ya está seleccionado, desparasitado y demás, como dije antes, se vienen para estas peceras iniciales y bueno, de acá la gente puede elegir y llevar unos peces completamente extraordinarios. Esto es una cosa que tienen que tener en cuenta a la hora de comprar, es que no digo que metan la mano en la pecera porque el dueño no le va a gustar, pero sí acercando la mano así al vidrio, que los animales reaccionen ante el movimiento. Esto es un síntoma de peces que están equilibrados y que están en buenas condiciones, ¿sí? Revisen también la forma, el ojo, las agallas, las aletas que estén completas y demás. Así se llevan un pez bueno y de calidad. No todos los vendedores tienen la honestidad de seleccionarle el mejor, ¿sí? Acá tenemos otro plantel también que está buenísimo para ver. Y esto es a lo que me refiero, que los tipos así hayan comido, que tengan una reacción a la mano. Hermosura. Sí, claro. Bueno, gracias por visitarme. Yo tengo una página en Facebook que se llama Santa María Discus, en la que ustedes pueden entrar y ver, hay casi 3 años y pico de información sobre enfermedades, notas, artículos, filmaciones, nacimientos de crías, es muy interesante, la pueden ver. Y viene la promesa de que en octubre vamos a volver a hacer una charla acá, donde vamos a hablar más específicamente sobre las enfermedades y cómo tratar un discus desde el momento cero. Desde el momento de decir, bueno, quiero tener una pecera, quiero poner discus. Bueno, vamos a hablar justamente de eso. Y después más adelante hablaremos de otras cosas. Así que bueno, muchísimas gracias a Enciclopedia Animal por este reportaje y espero que les guste y les sirva. Saludos.